El próximo jueves 9 de julio, el secretario de Gobierno Distrital tendrá que asistir a la Corporación Edilicia para exponer los planes y controles que se realizan con las autoridades en conjunto. Esto ante los casos de delincuencia en la ciudad, con homicidios, ataques y robos, todo ocurriendo en medio de medidas especiales por contingencia de COVID-19. Ayer 1 de julio, radicamos y aprobamos en plenaria del Consejo Distrital de Buenaventura una proposición de seguridad donde se cita al secretario de Gobierno, doctor Ulpiano Riascos, para que rinda informe sobre su labor y para que responda un cuestionario sobre la difícil situación de inseguridad que azota nuestra ciudad de Buenaventura. Además, invitamos al comandante de la Policía Distrital de Buenaventura, al comandante de la Brigada, la Segunda Brigada de Infantería de Marina, al personero distrital de Buenaventura y al defensor del pueblo para que nos acompañen en esta sesión. Los últimos acontecimientos muestran un deterioro total de la seguridad y la falta de institucionalidad en la ciudad, dando una sensación de anarquía total. Preocupa además que hay unos recursos por más de 2.000 millones de pesos en el FONSET, Fondo de Seguridad Territorial, desde la administración pasada y todavía esos recursos no son ejecutados. Pero sí escuchamos que la policía necesita motos, vehículos y mantenimiento para los mismos, porque sí es una realidad que patrullar las calles y barrios de la ciudad a pie es muy difícil. Debe haber una sinergia total de cooperación entre la administración distrital y las fuerzas militares y de policía. Desde el Consejo Distrital de Buenaventura estamos prestos para seguir haciendo el control político pertinente a esta situación, pero también el seguimiento a los logros alcanzados. Así nos toca citar al secretario de Gobierno cada 15 días para que nos rinda informe sobre los alcances obtenidos. Los hechos violentos en la ciudad se están presentando por encima de medidas decretadas como el toque de queda y la ley seca. Aún así, esto al parecer no ha sido suficiente para controlar la situación de orden público. Muchos sectores piden la militarización en el distrito.